Ego, ¿eh? Pero Iván sí, Iván non pode ver. Entonces, cando quería ver os contos, igual que vades vos á biblioteca a ver os contos, Iván tiña uns contos especiales, que eran estos que nos deixaron a nós. Mirade, a princesa bromista, a pulga Leocadia, ese de un molinillo e el caracol Serafín. Como lee Iván? Con los dedos. Entonces vamos a poder ver los cuentos. ¿Tenéis las manos limpias? ¿Limpitas, limpitas, limpitas? No. Pues toallita, nos limpiamos bien las manos. ¿Cómo ven esos dibujos, Pablo? Pues tocándolos. ¿Esto qué significa? Como las letras, pero pasándolas en vestido. Como si fueran letras, pero parecido. Ahora vamos a ver, los dibujos de los cuentos de los niños que no pueden ver están en relieve. Ya veréis que son como bultos que salen de la hoja. Vamos a cerrar los ojos y los vamos a tocar. Y a ver si sabéis qué es lo que estáis tocando. ¿Vale? Sí. Vai tocando unha pulguiña, o pantalón, un botón, a pulga, esto, un tenedor. Fixadevos, o tenedor, a parte de abaixo, está, como está? Plateado e liso. E a parte de arriba está e de madeira e unha é máis grande e outra é máis pequena. Unha é máis alta. Si el non a ve, como sabe que unha é máis grande e outra é máis pequena? Ven aquí, Pablo, mirad. A ver, pecha os ollos. E ora move a man, a ver se atopas outra silla. Cale a grande? Esa é a grande. E a pequena? Moi ben. Moi ben. Suave. E que forma tendría, Pablo? Eres capaz? Bueno, regular. Regular, no, es difícil, ¿a que sí? Es difícil saber lo que tocamos si no lo vemos, porque estamos acostumbrados a ver. Pues ellos saben lo que es, Pablo, tocándolo. Saben que es un tren, un osito, un muñeco. Iván va tocando y dice, un osito suave. ¿Eh? A pulga. Mira, el los colores. ¿Qué será? ¿Qué serán, Uxía? Son estas cosas. Rosa, azul. El que estaba tocando. ¿El que estaba tocando qué era? El marrón. Marrón. Negro. Negro. El amarillo. Amarillo. Verde. Verde. Rojo. Rojo. Mira, ven aquí. Pasa tu dedo así por encima. A ver si son iguales. Ese como. Ese es suave. Sí. ¿Y el de abajo? No. ¿No? Este también. Ajá. Este no. Vale. Muy bien. Bueno, pues ¿qué os parece? Martín, ponte con Sara. Un ratón. Es un rato. Sí. Y toca las letras. ¿Qué son esas, Adri? Ballenas. Pues ahora pecha os ollos, se pasa las maus por arriba. Claro, son as súas letras. ¿Cómo es, David? ¿Es suave o es el elefante que se le sale la cabeza y se le mete? ¿El mar? ¡Mira, un ratón! Estira. Puntito, sale puntito. Nace un pancho, un lindo elefante gris. Pues echa los ojos, se pasas mal, a ver si son iguales. Profe, cuando tapas estos puntitos, una nube. Una corona. Una corona.
Sí, señor, son gafas. ¿Qué son esas, Ángela? As plumas. Son las plumas do pásero. Con la puntita del dedo, arrastramos el dedo por encima y con la puntita notamos las letras. ¿Qué? Es un paraguas. Cierra los ojitos y tócale, ya verás cómo notas que es un paraguas. Es un paraguas. Un tren. ¿Un ratón? ¿Seguro? A ver. Una chica y un chico, muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cos dedos, Martín, suave. Tocamos suave, cos dedos. Suave. Aquí lo que estoy tocando. Sí, ¿y eso qué es? A ver, va muy bien, Lucía. Sí, o río, Claudia. Mar. Mar. ¿Es porque un mar, Pablo? Es una azul. Pero ti si no no ves, ¿cómo sabes que es azul? Una traza. Porque todos los mares son azules. Ah. Solo cierra los ojos, intenta tocarle a ver si ves bien la silueta. Pasa despacito los dedos, Pablo, despacito, no vayas tan rápido. Y ahora la forma del castillo, ¿ves? Tiene la misma textura, el mar que el castillo. ¿Cómo es el castillo? Rugoso. Rugoso. ¿Y notas las ventanas en el castillo? A ver, intenta buscar las ventanas. Una parte y otra rugosa. Ah, pero en el castillo hay ventanas. A ver si las encuentras con los ojos cerrados. A ver, despacito. ¡Profe, caballo! Es un caballo suavito. Es difícil, ¿eh? Es un pequeñito. ¿Qué? Echa un sol y se toca allí. Es un gato. Seguro que un gato. ¿Cuántas patas ten? No, pero tienes que pinchar los ojos para mirar. ¿Qué? ¿Qué le tuvo una ballena? Sí. ¿Qué hay, Uchi? Manzana. Ahora cierras los ojitos, Sara. Cierra los ojitos y tócale con las manos. Es el esqueleto de la ballena. La última, esta es la última. Venga, Raúl, ¿qué son esos? Usía. Una princesa y un príncipe. Todo eso son letras, Alejandra. Todas las letras. Fíjate. Mira, pásale la mano por ahí encima. Y ahí se cuenta. Había una vez una princesa. ¿Qué? Son conchitas para que las toque Iván y sepa que estaban en el mar.
Porque en el mar hay conchitas. Despacio, estoy tocando las nubes. Hay conchitas en el mar. Claro, claro. Es un can. Tiene dientes. ¿Dónde está un hogar? A ver, tocándole. ¿Qué, cariño? ¿Quieres otro? Pues hay que cambiarlo. Este es el rey. ¿Este es el rey? ¿Qué son? Son pingotas. ¿Qué crees que son pingotas? A ver, pasa a página. Oh, oh. Que ya está saliendo esas... ¡Ah, semillas! No son pingotas, son semillas. Son sementes de papá. Somos vosos nomes. ¡Ey, mira! Aquí está escrito Pablo Mirás, David, Carlota, Pablo Ruiz, Bran, Alejandra... ¿Y cómo sabemos cuál es el nombre de cada uno de vos? A ver, vamos a empezar por David. A ver, David, tú tocando por ahí encima, ¿tú cuál crees que puede ser tu nombre? Este. ¿Ese de arriba? No. A ver, vete tocándolos despacito. Arrastra la llama del dedo, ¿ves? Así. Sí, que leo David. A ver, espera, a ver si lo encuentra David. ¿Tú cuál crees que será, David? ¿De quién es? Ese es muy grande, ¿no? Ese nombre. ¿Será de David? Será de David. ¿El nombre es tan grande? No, Alejandra. ¿Quién tiene el nombre muy grande en esta cita? Alejandra. ¿Y quién más? Claudia. Claudia. ¿Y quién más? Carlota. Pues mira, David. ¡Ay! ¡Casi, casi, David! Sube el dedo, esta mano, súbela un poquito. Ahí, toca ahora ahí bien ese nombre. Toca bien ese nombre. Ese es tu nombre, David. Está escrito ahí, pone David. Mira, pasa los dedos bien. David, dice ahí. David. Hola, Carlota. Yo por Carlota. Entonces ya sé cuál es mi nombre. A ver, vamos a ver. Yo tengo que mirar la chuleta, si no, no sé. Mi mamá mira. Sí, cariño. Carlota. Hola. Fíjate. Bueno, os los vamos a enseñar. Ponlo así, Pablo. Sí. Y ahora los dos más. O de Pablo vamos a dar una pista. O de Pablo está por arriba. O de Pablo Mirás está por arriba. Ahí, Pablo, muy bien. Ese. Ese, ahí, Pablo M. Pablo, esta es M. Pablo M. Vamos a ver Pablo R. A ver Pablo R si encuentra el punto. Está dentro. Es Pablo R. Pablo.R. Pablo.R. Quítasela, Pablo. Pero en la que ves él no sabe o qué significan los puntiños. Ángela, séntame. ¿Qué pasa? Mira, Pablo, fíjate en estos puntos. Tu nombre es igual. A ver si encuentras uno que esté igual, con los puntos iguales que este. No, fíjate en los puntos. Tú fíjate bien en los puntos. Saca las dos manos, así para que puede estar en esta fila o en esta. Entonces tienes que buscar los mismos puntos que estos. A ver si los encuentras. ¡Sí, señor! Ese es tu nombre, Pablo. Pero fíjate, en vez de la M, esta es una R. Que también parece una flecha. Parece una flecha. Aquí dice Pablo M y aquí Pablo R. A ver, Bran. ¿O te un nombre largo o corto? Corto. Pues a ver. Venga. A ver, tú atopas. Sí, señor. A la primera. A la primera. Sí. Porque ten tres letras. Porque vienes.
Pues ese es otro nombre. Los dedos así despacito por encima de los puntitos. Despacito. Así. Despacio, despacio. A ver si encuentras cuál es el tuyo. ¡Ay, casi! ¡Es este! ¡Muy bien! ¡Ah, Tania! A la primera. A ver el nombre de Tania. ¿Cuál será Tania? A Tania le damos una pista. Su nombre está por abajo. Por abajo. Yo creo que a la segunda. Por abajo. 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 A la Tania. Mira, dale con los deditos. No, no, es la primera. Sí, es el tuyo.